3, 2, 1. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se nos acabó el combustible? Fuera tapas inferior. Joder, 88,7 metros por segundo. ¡Qué panzazo! Fallo estructural en el enlace del para... ¡Oh! Se nos ha roto el paracaídas y nos hemos caído abajo. A plomo. Ah, entonces esto que está aquí, que dice 354 metros. Y no me digas que es el paracaídas. Vaya por Dios. Nos ha hecho falta un poco de empuje extra. ¿Cómo le podemos añadir empuje a esto? Pues la manera más fácil es añadir cohetes adicionales. Entonces agarramos y le vamos a meter una etapa adicional. Vamos a meterle aquí cuatro de estas. Y a estas cuatro le vamos a acoplar, pues, cuatro cohetes de combustible sólido. Como estos. Centro de empuje, bien. Centro de levantamiento, bien. Centro de masa, está un poco más abajo, pero bien. Entonces, tal vez, solo tal vez, deberíamos coger y hacer esto. Entonces, vamos a reordenar un poco las etapas. Me va a hacer falta encender todos los motores, tanto el principal como los cuatro estados sólidos, al principio en primera etapa. Segundo, quiero que los motores se enciendan un poquitín antes de soltar estos anclajes que he añadido. Entonces, vamos a tener quinta etapa, o sea, la primera que se va a disparar, encendemos todos los motores, los de estado, los de combustible sólido y el de combustible líquido. Segundo, soltamos anclajes y tiramos para arriba. Lo siguiente que va a ocurrir es los anclajes de los cohetes de combustible sólido. Cuando se agote el combustible sólido, se van a soltar los anclajes. O sea, vamos a poder hacer un cambio de etapa para dejar atrás los cohetes de combustible sólido. A ver, desactivamos cosas. Esta tubería aquí no me gusta. La voy a cambiar aquí. Así. Y esto, pues, a ver, vamos a darle un poco de aerodinámica. Y yo creo que así mismo. Venga, vamos a lanzarlo. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Parece estable. Últimas comprobaciones. 5, 4, 3, 2, 1. Encendido motores. Agoto combustible, suelto combustible. Vamos a iniciar. Giro a orbital.
Y acabamos de agotar combustible. Mapa de trayectoria. Veis que nuevamente no vamos a alcanzar órbita. Madre mía. Bueno, esta vez vamos a subir a 60.000 metros. Suelto tapa. Podría haber sido peor. Estamos cayendo muy rápido, mientras que lo que es el cuerpo del cohete se ha quedado allá arriba. ¿Por qué? Porque la cabina es una pieza muy pequeña, con mucha menos inercia que el cohete. Abrimos paracaídas en preapertura. Esperamos a unos 500 metros, 400. Apertura. Creo que esta vez sí que llega a tierra sin matarse. Vale. Despegue, separación de etapa 4, separación de etapa 2. Todo correcto.